Secando el pelo en una oficina de este. Vamos a ver esto, señor. Wow, vamos a ver el audio. Deje que ella diga lo que diga. Pero, usted me está tomando, no me ponga. No, tranquilo. Hay muchas cosas que no se pueden estar haciendo, jefe. Yo mañana voy a traer la lavadora y no cuenta de agua y ver para la lavadora. No, no tengo este problema. Seguiría eso. Yo te entiendo, hermano. Muy bien. Muy bien. Te entiendo y te comprendo. Yo tengo problemas con ella también. Cada vez que tú llamas, te dicen, sí, te vamos a atender. Disculpa el inconveniente, es una grabadora que ellos tienen ahí. Y no mandan los camiones. Tú llamas y ellos saben la dirección. Mira, de la clase de universidad, enfócase. Está bien, muy bien, perfecto. Vamos a denunciar eso. Está. Hay muchas formas de protestar y hacer su denuncia. También, que tiene que estar cancelado ahí es seguridades. Ay. Y una vez, eso es la cancelación de que salió ese video cancelado de seguridad. Adiós, pero ¿y eso es un salón? Sí, pero una forma de protesta, porque no, tienen una semana sin luz, Neto Flow, una semana sin luz y sin internet. No, mira a la muchacha cómo está ahí, con una tablet estudiando, con una computadora. Prende una goma, prenda una goma en la puerta, prenda una goma. Eso es demasiada violencia. No, violencia no te la puede... Es mejor... Parcante, usted puede hacer, todo el mundo tiene derecho a protestar aquí. Claro. En este país, en el mundo, todo el mundo tiene... Pero no venga usted y que hace el ridículo. Dice usted peinando. No, no, está bien esa forma de protesta, está bien. No está bien. Llevar su licuador y llevar los blogs y de todo allá, a la oficina de norte. Porque son unos rastreros, te dejan una semana sin luz. Está bien. La protesta. Está bien. Que eso de quema de goma, eso no deja nada. Es metérsela allá y robarle la luz, güey. No, mentira. Porque van a ver. Es que lo dejo eso debe estar cancelado de una vez ahí mismo. ¿Por qué? Porque eso no es un salón. No, es que es una forma de protesta del ciudadano. Eso es una oficina. Usted puede protestar después de la puerta para allá. Es que no te van a hacer caso. No, yo le hacen caso. Usted quiere protestar. Pueden montar el salón fuera de la oficina. Fuera de la puerta. Hay usuarios que le van a molestar eso. Hay usuarios que van a reclamar, que van a sentar. Y esa mujer se está, esa loca, se está... secando el cabello y como esto. Por eso que el seguridad de la puerta, de la compañía que sea, debe estar cancelado. No, es de noche lo que se tiene que poner los pantalones. Pero no venir usted con una loquera. Acudir. En su casa, cuando viene a ver a la... busca el marido, oye, y se acuesta ahí también y todo el mundo. No, y se muda. La nevera la va a llevar ella mañana. Sí, entonces esta familia... El que esté encargado de esa oficina... Espérense, ustedes dos, ven. No, el programa paralelo está encendido. Ya está acá Santi y el otro. Venga, porque ¿qué? Yo que estoy solo de un lado voceando y ustedes por allá. Aquí siempre hay un problema. Que me da pido, aquí siempre yo le pido a Aymen y me responde 50 horas después, pero él está respondiendo ahí. Tú ves, igual que Camila. Aquí siempre hay un programa paralelo. Aquí no, siempre. No, aquí siempre hay uno. Pues el otro le salió allá. ¿Dónde que se encoge? No, porque como a mí la no vino, güey. Aquí, no, esto no se puede. Acá hay poco público, porque Camila no está aquí. Usted venir y que cuando viene a ver, le llevan un tostador y hace una cafetería en la oficina. Y las que están ahí se quedan calladas. Y la encargada de la oficina queda callada también. Sí, no, pero que yo entiendo que es una forma de protestar. No, usted tiene a la gente que nos llama, 809725, si es correcta o no esta forma de protestar. Yo entiendo que es una forma de protestar, porque esta gente se ponen demasiado rastreros. No la veo bien. Llevarle licuadora allá mismo, tostadora. En el frente, préndala, si usted quiere. La oficina del frente. ¿Ahí dónde se va a conectar? Afuera. ¿Usted cómo dice conectar una computadora y un salón? Y ella es tan linda, que... Es protestando que están, porque esa gente... Claro que eso, así mismo, eso nada más se ve en este país, que te llevan la luz una semana entera y no van, estando ahí mismo, tú pagando con los recibos. Quema. Es una ratrería esa gente de noche. Estoy loco por hacerme de cuarto, tú vas como pongo paneles en mi casa, me den banda con un atrapo de luz. No, 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 dice tu muchachito, me viene a ver, lleva ella y marido. Oye, ahora yo te voy a decir... Y se la llevan. La desesperación es la madre de toda la angustia, porque óyeme,
llegar a ese extremo es porque la situación con el este ya está en un nivel, ¿verdad? Y ahí se le da la razón, pero no es la forma de protestar. No, no, pero óyeme, ¿dónde, yo prefiero ¿dónde usted tiene que hacer otra manera? Que yo prefiero que lo pongan ahí, en la puerta. En la puerta. Juan, todo el mundo. Hay un salón. Que no deje entrar a nadie. Pero usted no puede venir y que sentarse la que la están secando. Usted, ¿por qué es eso? Es de la licuadora, está más pasable porque fue de un pronto, a beberse la batida. Uy, ya, y se va de una vez. Pero esta mujer que se case, loca. No, y cuando aquí tuvimos el problema de los apagones a principios del mes de septiembre, me parece, ¿verdad? Que tiraron una goma a una oficina de norte aquí. Se arregló. Sí, pero a nivel nacional eso era, ¡que San Francisco se está cayendo! No, que aquí no, se la prenden. No venga usted, no, a mí, ya tú usted, sabes. Que venga fulana, que vecina, que la vamos a secar en el de norte. en el de este. La vamos sí, a porque ahí. Como no están enviando la luz. Ahí, entonces, la que tiene la culpa de eso no es la que está secando, es la encargada de la oficina y el guachimán que dejó pasar eso. ¿Tú entiendes? Sí. Porque está bien la bastida que me pasaron. No, porque hay que recordar una cosa, el este y las oficinas de norte y de sur y de este no son empresas privadas, son oficinas del Estado. Entonces hay que tener un poco de control ahí con eso. No es entrar aquí afuera. No, pero está bien, pero está bien. No entra aquí. Está bien. Yo no tengo que entrar de norte, que está ahí mismo. Yo veo bien esa falta, esa protesta, porque es que son unos abusadores. No, no, no. Está bien, eso es una forma de tú protestar. No tengo luz, déjame afuera. Protesta afuera y quémele lo que usted quiera ahí afuera, pero no diga que usted viene a sentar, ¿eh? Tarifa high, se llevan la luz cuando le da la gana, pero duran hasta ahora. Estamos de acuerdo con eso, con la protesta. Sí. Yo voy y se la quemo. Claro. La goma fuera. Cuando no tiene una justificación para los pagones. Pero no me venga usted. No me venga usted y que a sentarse que usted se va a acercar, que yo vine aquí, que yo soy fulano y vine la luz. Y yo soy la matatana de aquí, del este. Sí, porque ellos lo hicieron a nivel de protesta. No, protesta no. Como lo hizo el de aquí, los con la licuadora, con no, un zapote. No, lo culpa, pues se fue de una vez. Yo, no, que me llevan al lugar, yo vine aquí ya. Y se bebió su batida y se fue. ¿Tú entiendes? Pero hay un lo que yo digo es que hay un personal y hay una jefa o jefe de la oficina que no puede aceptar eso. Cancelado de una vez. ¿Y los guachimán? ¿Dónde estaba ese guachimán? Que le desconecte eso y una vez no, usted no puede estar aquí porque esto es una loquera. Y si fue un plancito ahí entre esa doña y los empleados de norte para sacar a la gente, que seguro es mala. Tú ves. Esa es otra. Ahí es otra en cosa. En el país de lo imposible todo es posible. Olvídate. Eso es que usted tiene la mente maquiavélica. Sí. Hay que tener cuidado. Especula mucho. Hay que tener cuidado con Villalona. Villalona como que está... sospechoso, velo allí. No, lo que te digo, eso hay un encargo. Porque cuando yo fui a quemar esa ahí, la de norte que yo fui, que me tuvieron que sacar con la policía, ahí salió todo el mundo a hablar. ¡No! Y yo decía así, estaba ¡frum! Yo pagando un año entero, tenía una tienda, un negocio, y un salón, o sea, la tienda adelante y el salón atrás de mi esposa. Y yo tenía casi un año pagando 1.300, 1.500, hasta 2.000, cuando yo prendí el aire. Muy bien, hasta 2.500. Es más, yo pagaba hasta 3.000 si yo me ponía. Porque ya a veces prendían el aire cuando había mucha gente para que el ambiente no fuera tan caliente. Entonces, un día me llegó un mes de 22.000 pesos. ¿Cuánto es de 1.500 a 22.000? Entonces, yo voy a que me chequeen a ver qué fue, si fue que se enganchan. Sí. El chequeo, yo trabajaba en el de norte, duró mucho tiempo. Claro. Cuando usted manda a chequear un contador, usted tiene que checar.